Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Como es viernes, vamos a platicar con Chely Carabeo, vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos posible para escuchar a esta mujer que siempre nos orienta, que siempre nos dice cosas pues llenas de amor. Así es. ¿Porque estas entrevistas también son por amor? Sí, todo. ¿O qué no? Así es. Bert Hellinger, yo le digo que Bert Hellinger es el maestro del amor, que es nuestro maestro por las constelaciones familiares. Ajá. Es el creador. Y yo le pongo así, le dije siempre, gracias maestro del amor, porque a él no le gusta que le digan maestro. Dice, yo no soy maestro de nadie. Yo solamente voy dando lo que a mí me llega. Ajá. Y tampoco lo que yo digo es absoluto, también dice él. No es absoluta, porque hoy puedo decir una cosa y mañana puedo decir otro, porque es según cómo va llegando. Claro. A lo mejor usted nos está sintonizando por primera vez, o a lo mejor no ha tenido oportunidad de escuchar los viernes de Constelaciones Familiares con Chely Carabeo, pero es una tendencia en donde, bueno, es una tendencia psicológica, terapéutica. Sí, terapéutica. Para solucionar nuestros problemas, para ir más allá de lo aparente y para que podamos encontrar las respuestas a nuestras dudas, ¿no? Así en la vida es. Que tenemos muchísimas. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay adulterio? Que platicabas hace 15 años. Tocaste muchas fibras con lo del adulterio, sí. Mi querida Chely. Yo creo que sí. Sí, dijiste la neta. Sí, la verdad que es que el adulterio... Mira, todo es por amor, ahí regresamos al amor. El adulterio también es por amor. Sí, por amor y por amor a la vida, por mantener a alguien vivo, porque de esa manera se mantienen los dos vivos, tanto el adúltero o la adúltera. Sí, exactamente, entonces es por amor y siempre todo es por amor. Y esta terapia que Bert Hellinger dice... ¿Y perdonas esto no también es, por amor? Fíjate que aquí no utilizamos el perdón, Gabriel. ¿No hay perdón? En Constelaciones Familiares dice Bert Hellinger que el perdón es una salida muy barata. Órale. Dice, ¿entonces no, qué? El perdón es una salida muy barata. La mejor palabra para nosotros es lo siento, pero sin el perdón, porque el que perdona... No, en el que perdona no hay humildad, el que perdona se está poniendo arriba del otro. Es yo te perdono, con una arrogancia, ¿no? Uh-huh. Yo te concedo el perdón. Es cierto, lo siento si es... Lo siento es si desde, es que lo desde digas acá, de corazón. Desde el alma, ¿no? Porque de verdad que esta terapia, que uh-huh. él dice no es una terapia, es algo más allá que una terapia, es una sanación del alma. Porque él dice, no es que todos tengamos un alma, todos estamos en un alma. Sí. En un alma grande. Y entonces esa alma se encarga de poner orden, de darnos mucho amor, porque desde el alma, en el alma solo hay amor. Me gustaría preguntarte muchas cosas y enfocar lo que nos puedas decir. Mira, nada más, ahí te va. En la semana nos hemos hablado mucho de naturaleza, ajá, del cuidado de la naturaleza y del entorno, que es nuestra gran alma y nuestro gran ente viviente. Claro, ahí está la madre tierra. Entonces, si quieres nos enfocamos por ese lado, viene un bonito fin de semana, igual nos enfocamos por lo natural y a ver si nos da chance de abarcar por qué tanto nini, por qué tanta violencia, por qué tanto chamaco sin qué hacer en espera de que los papás le den todo. Okay. Y entonces caen en drogas y caen en alcohol. Así es. Y en un montón de vicios. Brevemente con la naturaleza. La naturaleza, mira, lo primero que necesitamos para tener ¿todo? Vida, ajá, amor, abundancia... Y cuando hablamos de abundancia no solo hablamos de dinero, es salud, uh-huh, trabajo, dinero, uh-huh, ¿no? Dinero, salud, trabajo. ¿Qué hay ahí encerrado? Ahí hay todo, porque cuando tomamos a la madre tierra, la respetamos, uh-huh, también respetamos a nuestra madre. Y ya desde ahí ya vamos como tomando el camino hacia mamá. Entonces, porque primero la honra es la madre tierra, la madre, la papachamama. Pachamama. Entonces, todo viene desde la mamá. Uh-huh. Y entonces, la madre es la abundancia. Por eso nosotros decimos, el premio mayor es la madre y no necesitas comprar el boleto. Ya la tienes. Ya la tienes, ya ese boleto lo tienes, ya nada más hazlo efectivo. Esté o no esté, alguien te trajo al mundo, honrala. Claro, claro. Y también al padre, ¿eh? A los dos. A los dos, porque claro. Porque los dos hicieron su función, los dos hicieron lo que les tocaba. Traerte a la vida. Darte vida. Nosotros decimos, tu madre necesitó de los testículos de tu padre para que tú estés vivo. Pues sí. Porque ella solita, la mamá solita no puede, ¿no? No una uh-huh. mujer sola, por eso es necesario los hombres. Tan necesario los hombres como las mujeres.
Pues sí, pues por algo estamos aquí en el planeta y hay que cuidarlo. Cuidar nuestro entorno, nos decían los especialistas. Cuidar nuestro entorno. Podrás planear lo que quieras, sí, carreteras, puentes, reforma energética, dinero, negocios. Ah, y si no tienes un entorno natural sustentable, exacto, no tendrás absolutamente nada. Nada, o tendrá que ser algo efímero. Pues. Así es, así es. Por eso es tan lo importante de los árboles, las plantas, la basura, porque ahí no estamos respetando a la madre naturaleza. Y luego nos lo regresa, ahí nos inundamos a cada ratito, Cheli. Así es, así es. Entonces, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Nosotros tenemos una parte, el gobierno tiene otra, cada quien, igual que en la familia. Sí. El padre hace una cosa, la más... Casi en todos los entornos de la vida se repite lo de la familia, uh-huh, en los trabajos, en los municipios, en los estados, en la república. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa el gobierno? El gobierno es el padre. Uh-huh. ¿Y qué es la república? La madre. Entonces ahí otra vez volvemos papá, mamá. Entonces cuando le echamos al gobierno, le echamos al padre, y cuando le echamos a la república, le echamos al país, le estamos echando a la madre. Entonces todo conlleva a lo mismo, a de dónde nacemos, de dónde venimos, de la madre naturaleza, de la madre que nos dio la vida. Y hay que respetarla en todos los sentidos. Totalmente, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Juárez, y de verdad que es una frase, bueno. A ver, y abordemos otro tema, el de los chavos, Cheli. Te lo pregunto porque el otro día vi una chava en pijama, no sé, a las 4, 2, 3 de la tarde, que salió a comprar tortillas, y eso me hizo reflexionar, dije, no tiene que hacer, a lo mejor no fue a la escuela, o a lo mejor hoy no fue a la escuela, pero luego dije, no, espérame, hay un montón que ya terminaron y que siguen en la casa, y de repente siguen dependiendo de los papás, y tienen 20 y tantos, y siguen dependiendo de lo que le den los papás. No entiendo esa parte donde no despegan esas águilas a buscar. Mira, ahí hay mucha tela de dónde cortar. A ver. Primer lugar, ¿qué mensaje te dio a ti esta chava? Pues te llamó la atención. Uh-huh. Pues eso quiere con los papás. Mírenme, véanme. Ándele, ya. ¿No? O también es un foco rojo que se está prendiendo para que los papás tomen conciencia de algo, no sé de qué, pero de algo se está encargando esa niña. Algo y por no eso, están haciendo bien los papás. Sí lo están haciendo bien, porque los papás siempre lo hacen bien, pero ella cree que no están bien, ahí entran nuestras creencias. Ella trata de acomodar las cosas a su modo. Y ella trata de a su modo acomodarlo por amor, porque ama a sus papás. A lo mejor están viendo que se pelean mucho, entonces dice, a lo mejor así no se van a pelear, o que se separaron, a lo mejor otra vez se van a unir, o a lo mejor es que la mamá o el papá le agrede, entonces así me van a voltear a ver a mí, se van a dejar de agredir ellos. Y entonces ella lo está haciendo por amor. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta niña está mandando un mensaje. Claro, si es una muchacha ya adulta, ella puede ir y sanar y mirar esta parte, pero si ella no lo puede hacer, la madre lo puede hacer porque es su hija. Uh-huh. Y ahí puede ver el problema. Y ahí mira, siente, ve qué está pasando con, no nada más con su hija, con su entorno, con su familia, con todo su sistema familiar, que puede ser desde más atrás, no nada más ahorita en esta familia. Que esa es otra cosa que tenemos que entender. Sí. Lo hacemos con constelaciones, entender que sí hay vidas pasadas, que sí traemos un karma, que sí hay cosas que hicieron nuestros antepasados que pueden repercutir ahorita. Sí, o que hicimos nosotros mismos, ¿no? En otras sí, vidas. Es que es una... Mira, es algo o sea, que... O sí hay reencarnación. Ese es un tema que muy fuerte, que estuvo muy, muy fuerte. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Mira... Yo estaba muy reacia en lo de las vidas pasadas, la verdad es así. Pero después yo analizando, la última vez que fui a Alemania y se tocaron mucho ese tema, uh-huh, no, yo estaba en shock. Entonces me puse a ver, yo estaba en shock. Después de 8 o 10 años de constelaciones, yo estaba en shock. Y después me puse a ver, Cheli, ¿qué pasó cuando la mayoría empezó a ver el trabajo de constelaciones? Pues entró en shock. Así como ahorita tú estás en shock al mirar lo de las vidas pasadas. Y yo misma me dije todo eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué estás en shock? Si lo que trabajas, cuando trabajas
en una constelación sale el papá, la abuelita, la bisabuelita, la chorno uno, que no son vidas pasadas. Claro. Entonces, pues sí, ¿verdad? Si no veniste de gratis. Entonces dije, ah, pues ahí está, desde ahí me lo acomodé, porque para mí de verdad que fue algo fuerte, y ahí pude ver cómo comprender, porque desde el inicio no nos dicen y lo vemos y lo trabajamos, pero es difícil también a veces para uno comprender algunas cosas en donde nunca habías, ese tema era así como que no, prohibido. Medio tabú. Entonces, ¿cómo es que se repiten los aniversarios de muerte? O sea, alguien se murió el 28 de abril y alguien vuelve a morir el 28 de abril y luego alguien vuelve a... Tuve un accidente el 28 de abril. ¿De dónde viene esa? Pues que es una lealtad. ¿Por qué fulanito tuvo este problema y ahora el hijo tiene este mismo alcohólico? Entonces, hay otra cadena que también, si lo quieren decir, queremos decir vidas pasadas, es vidas pasadas, si les queremos decir, es una lealtad oculta o es un amor muy grande hacia nuestros ancestros y lo repetimos por amor. Entonces, desde ahí lo podemos mirar. Entender. Sí, porque hay personas, de verdad te lo digo, que a mí, yo me incluyo, se me hacía muy difícil. Muy bien. Shelly, un teléfono donde te podemos contactar para constelar y para que nos des ahí una plática, etcétera. Cuando gusten, 316-3800 en el Centro de Constelaciones Familiares India.